es el mundo. Mi cuerpo es este lago, donde mi gran abuelo Xolotl decidió fundar su legendario reino, para después repartirlo entre sus hijos y sus yernos. De este lado, venadita, puedes ver el pequeño reino de Chalco. Y en este punto tan dulce, nuestro adorado Texcoco, gobernado por mi padre Techotlala. ¡Ay! ¿No es hermoso? Del otro lado del lago ladran los perros de Panecas. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué no los ves? Este es su rey, el viejo Tezozomo. Y esta es su ciudad, Azcapotzalco. ¿Por qué si Texcoco es más antiguo, debe de rendir tributo a Tezozomo? Porque por el momento son un poco más fuertes, pero en el futuro ya verás. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Me está haciendo cosquillas. ¿Yo? No. Tú eres la que se está riendo mientras te doy una lección de historia. Me está haciendo reír a propósito. No te muevas, venadita. O la serpiente emplumada va a surgir del lago y va a hacer que el agua se ponga turbia. ¿Dónde están los mexicas? ¿A quién le importan esos pajarracos mercenarios? Están en su pequeña isla, junto a Tlatelolco, pero alejados del resto porque no saben comportarse. ¿Qué pasa?